Amigos de Canal 4 Videocable y Chajarí, bienvenidos. Gusto de reencontrarnos una vez más con esta propuesta ya habitual en la programación de Canal 4 Videocable y Chajarí. A partir de este momento vamos a compartir con ustedes informaciones de carácter regional, como ocurre con Semanario Regional. Primera edición, hoy con un equipo compuesto, la cámara de Nico Robol. La edición de este programa corresponde a Juan Martín Vera, Nico Pinto, es la dirección general de José Alberto Ponzón y quien les habla, José Lo Zapata. Hemos estado en diferentes puntos de nuestra región recabando algunas de las informaciones que iremos compartiendo con todos ustedes. Y vamos a una entrevista virtual que hacíamos en las últimas horas con la intendenta de la localidad de Los Conquistadores, la señora Adriana Mesa Torres, nos atendía, teniendo en cuenta que se conocía en estas últimas horas la información de que finalmente se había adjudicado la obra de pavimentación urbana, una histórica obra que quedará en Conquistadores, habida cuenta de que hasta el día de hoy no posee calles pavimentadas. Esto ha sufrido algunos inconvenientes en materia administrativa, bueno, por los costos que hoy en día acarrea la construcción, se elaboran presupuestos que rápidamente quedan desfasados y en función de eso se ha vuelto a llamar a licitación y finalmente se concretó la adjudicación de esta obra. Quisimos conocer más al respecto y entrevistábamos a la intendenta de esa localidad, que sobre el tema nos agregaba detalles. Hola, buen día, José. La verdad que estamos muy contentos porque por fin se dio. Estamos, ayer realizamos el segundo lanzamiento de licitación. Afortunadamente de esta obra, ¿no?, de pavimentación del Centro Cívico de Los Conquistadores. Y afortunadamente se presentó la empresa JLP, Sociedad Anónima, de José Luis Pitón. Y bueno, fue adjudicada la obra por un valor de 53.649.639. Bueno. Es un día histórico para nosotros porque es la adjudicación a la empresa que va a realizar los primeros metros de asfalto para nuestra localidad. Así que bueno, más que contentos, fue, digamos, cuesta arriba todo este esta lucha, digamos, por esta gestión, porque el primer proceso licitatorio no tuvimos suerte, justo hubo un desajuste económico, no había entrega de materiales, bueno, y mucha incertidumbre. No se pudo dar, pero ahora con la actualización del monto de parte del gobernador pudimos arrancar con este proceso licitatorio, y que el cual fue exitoso porque en el primer llamado pudimos ahora adjudicar. En horas de la tarde probablemente ya estaremos firmando el contrato. Y si esto sale, o sea, lo podemos concretar esta tarde, ya mañana miércoles la intención de firmar el acta de inicio de obra. Bien, explíquenos, la obra, intendenta, ¿la obra consiste en cuántos metros, en cuántas cuadras, qué características va a tener en cuanto al ancho, la calzada? Sí, bueno, son, digamos, 8 cuadras, pero la característica de estas 8 cuadras, solo 4 tienen el formato normal de 7, 7,5, que son alrededor de la plaza, y el resto, que es por la calle, por la arteria de Rafael Besada, tienen entre 11 y 12 metros. Entonces, son calles dobles prácticamente, por eso uno dice, este valor por 8 cuadras a lo mejor parece mucho, pero son calles muy anchas. Prácticamente como a cada 100 metros son 2 que se está haciendo. Algunas calles también tienen un poco más de 100 metros, tienen 120, 130 metros. Entonces, en realidad son muchos más metros. Tendría que sacar el cálculo de metros cuadrados, que son mucho más que 800 metros, digamos. Esa es la característica de esta obra, que son calles muy anchas. Y bueno, es todo alrededor, ¿sí? Son, digamos, 400 metros desde la colectora de la 127 hacia el oeste hasta llegar a la plaza, y ahí pega la vuelta en la plaza, digamos, quedaría todo ese sector pavimentado. Y son un poquito más de 400 metros, pero estaríamos hablando de 450 metros, un poco más, porque, como te decía, algunas calles tienen 120 metros, otras 110, ninguna tiene 100 metros, son calles más largas y, como te decía, de 11 y 12 metros. De ancho. Perfecto. Intendente, ¿qué plazo de ejecución tiene la empresa para llevar a cabo la obra? ¿Cuándo estaría, ustedes estiman, comenzando después de firmar el contrato? Y el plazo del convenio es de 4 meses,
Pero o sea, lo que se estaba hablando ayer con la empresa es que si el tiempo acompaña, para diciembre ya tendríamos la inauguración de esta obra, que sería genial porque es el mes aniversario de nuestra localidad, así que sería muy bueno poder inaugurar en ese mes, y bueno, si se da antes, mucho mejor. Bueno, los recursos nos aporta el Estado provincial, el municipio aporta algo. El Estado algo. Provincial. Sí, el 100%. El 100%, la provincia. 100%. Lo que tiene otro detalle que me olvidé de mencionar, que no solamente es pavimento, hay cuadras que no tienen cordón cuneta, así que son varios metros de cordón cuneta más el pavimento. Bueno, le pregunto por último, intendenta, ¿y los frentistas no pagarán nada? Digamos, ¿es una obra gratis que se realiza? Sí, es con aporte de la provincia, exactamente. Bueno, sin lugar a dudas. Igual en la mayoría de estas cuadras hay instituciones, tenemos el club, está la iglesia, no hay muchos frentistas, digamos, como es el ingreso del pueblo. Uh-huh. Bueno. Pero sí, es como es aporte de la provincia, bueno. No pagan nada. Bueno, sin lugar a dudas es una buena noticia el hecho de poder concretar la primera pavimentación urbana para la localidad, intendenta. Sí, aparte va a jerarquizar el ingreso, va a mejorar la calidad de la circulación, digamos, a través de las arterias y sobre todo el acceso, digamos, a las instituciones, porque, digamos, al estar pavimentado en época de lluvia y todo eso es otra circulación. Correcto. Y la calidad. Bien. Vamos a otra nota, para ello nos debemos trasladar hacia el este de nuestra región. Estuvimos en las últimas horas hablando con el padre Pedro Todone, cura párroco de la parroquia de Villa del Rosario. Ocurre que se está desarrollando la novena patronal. Recordemos que el próximo viernes 7 es el día de la Virgen Nuestra Señora del Rosario y por tal motivo será fiesta patronal en esta localidad. Claro que por las características del fin de semana extra largo, han decidido a la fiesta extenderla hasta el mismo domingo, pero el jueves van a estar siendo visitados por el obispo diocesano. Estuvimos hablando con el padre Pedro Todone al respecto y esto era lo que nos contaba. Buenas tardes, ¿qué tal? Sí, gracias a Dios venimos transitando la novena, ya a mitad de novena, ya muchas misas, varios sacerdotes que nos han visitado. Y la verdad que nos estuvo acompañando muy, muy bien en los días. También la participación de gente, la verdad que muy contento en ese sentido. ¿Cuándo viene el obispo? El obispo viene el día viernes para el día patronal, digamos, para el día de Nuestra Señora del Rosario. Vamos a estar celebrando la misa a las 20 horas, como ya habíamos anticipado y habíamos difundido. Vamos a trasladar un poquito el día de festejo con procesión, misa y todo lo que es el final de la novena para el día domingo. Así que él nos va a estar acompañando el día que es Nuestra Señora del Rosario, el viernes 7. ¿Dónde tienen previsto la celebración ese día? Ese día la celebración va a ser normal acá en el templo, a las 20 horas, así que ya es un horario más de nochecita, así que siempre será adentro el día jueves. El domingo ya va a ser distinto porque como va a ser a la tarde, un poco más temprano, vamos a celebrar la misa a las 5 de la tarde, ¿no? Y después vendrá la procesión. Bueno, la procesión está definida, ¿por qué calles va a recorrer en la localidad? Sí, la verdad que como se nos va a venir la nochecita enseguida, vamos a hacer aquí, como hacemos siempre, alrededor de la plaza, la procesión con Nuestra Señora del Rosario y también cada una de las comunidades de las capillas que vinieron visitando a lo largo de la novena, ¿no? Hacemos eso siempre que se vayan visitando y se vayan poniendo en contacto y conociendo y colaborando también más importante
cada una de las comunidades. Bueno, padre, la ocasión, digamos, la celebración de la fiesta patronal sirve también para mostrar algún tipo de trabajos que se han hecho en el exterior. Bueno, el templo ya hace un tiempo atrás lo terminaron de pintar, también han pintado la casa parroquial y demás. Sí, exactamente, gracias a Dios nos ha ido muy bien y logramos pintar, poner, embellecer esto y más que nada pensando en este contexto de los 100 años de creación de nuestra parroquia, por ahí darle esta renovación, ¿no?, que era muy necesaria. Bueno, así que muy contento. Bien, padre, ¿el domingo va a haber algún tipo de fiesta, más allá de lo religioso, tienen previsto? Sí. Vamos a tener dos conjuntos, uno que va a actuar el sábado a la noche. Vamos a hacer el tradicional fogón, ¿no?, con música, con participación de los termales el sábado a la noche. Uh-huh. Y el día domingo también, después de la celebración, después de la procesión, 6:30, 7 de la tarde, ahí también estaremos presentando otro conjunto, Maxi y su conjunto creo que es, van a estar actuando el domingo por la tarde, tardecita. Bueno, perfecto. Invitar a toda la comunidad, a aquellos que han venido ya lo saben, aquellos que no han venido saben que, bueno, todos estos días van a haber actividades interesantes desde el punto de vista religioso, desde el punto de vista social aquí en la parroquia. Exactamente. A lo largo de toda la novena, las misas fueron y van a seguir siendo hasta el sábado a las 20 horas y después, bueno, algo de kermés, algo de lo que es cantina y demás cosas aquí y empanadas después de la misa y después el domingo sí, las misas 10 de la mañana y 17 horas a la tarde. Muchas gracias. A ustedes. Ahora la información se traslada al sur de la provincia de Corrientes, a la ciudad de Mocoretá, donde llegamos gracias a la gentileza de los amigos de Cablevisión Satelital de aquella ciudad, para compartir una entrevista que hacíamos en las últimas horas con integrantes de la comisión organizadora de la fiesta departamental de la citricultura, que se desarrolla a comienzos del mes de diciembre próximo. No obstante, para finales de este mes hay una prefiesta que ya se viene trabajando en la organización. Quisimos conocer detalles de cómo prepara Mocoretá esta tradicional fiesta que en este caso será su 30ª edición y abordábamos a dos referentes de la organización, a Eduardo Cometti y a Sergio Tisoco. Ambos son integrantes de este grupo que trabaja durante estos últimos años en la fiesta de la citricultura de Mocoretá y sobre los preparativos para esta nueva edición nos contaban lo siguiente. Sí, tuvimos este año la número 30. El año de pandemia no se hizo, tendría que ser esta la 31, pero no se hizo un año, entonces. Y debido a eso fue un año, no quisimos dejarla hacer, ustedes saben cómo estuvo la gente todo paralizada, todo parado, entonces no hicimos rifa, sí. Hicimos a pulmón y tampoco hicimos molestar al gobierno provincial el año pasado. Sí, el gobierno local, la municipalidad nos ayudó mucho, colaboró, la gente, los comercios, tanto de Chacarí como de Bogotá, así que gracias a ello pudimos hacer la fiesta. Bueno, Caldera, y ahora van por una nueva edición, decía Eduardo, ¿cuándo se va a llevar a cabo la fiesta? ¿Ya tiene fecha? Hola, José, buenas noches. Sí, la fecha es 2 y 3 de diciembre, tenemos un prefestival ahora el 29 de octubre, que vamos a hacer un pre-festival para animar un poco más la fiesta, ¿no? Sí. Como para hacer un pre-festival. ¿Dónde lo van a hacer al pre-festival? Acá en el predio. En el predio. Sí. ¿Ya tienen números confirmados para el pre-festival? Sí, tenemos a Banda Leona y Sondú, ¿no? Y Sondú. Ajá. Los entrerrenos y Sondú. Ajá. Bueno. Eso para el pre-festival. Bueno, perfecto. Y a ver. Bueno, Eduardo, y para la fiesta, ¿cómo viene el tema de la organización? Contanos. Venimos bien y estuvimos hablando con el gobernador, nos va a dar una mano este año, así que estamos contando con la ayuda, creo que del gobierno provincial y del gobierno local, ya también hemos hablado. Ellos están siempre colaborando, siempre ayudando, acompañando. Pero la fiesta ya tiene un sello y bueno, entonces la gente siempre acompaña, entonces tanto los comercios como la gente
el predio, creo que siempre todos los años tenemos un éxito, que Dios nos ayude con el tiempo, que eso es muy importante, y lo demás, la gente colabora y ayuda. Bueno, y en la fiesta, ¿qué va a haber, Caldera? ¿Festival? ¿Elección de reina? ¿Qué otras cosas más programan para diciembre? Y bueno, va a estar todo lo que los están, como siempre, elección de reina, va a ser viernes y sábado, y bueno, como te dije, elección de reina, todo lo que están. ¿Están, ya están vendiendo? ¿Lo van a empezar a vender? Sí, lo están vendiendo ya. Sí, se pueden comunicar con cualquiera de la comisión, el que sea donde están. Ajá. Ya está. Bueno, perfecto. Se va a invitar también a todas las reinas participantes de los 30 años y a todos los presidentes. También se va a entregar, porque justamente cumplimos 30 años, entonces como para festejar. Y habrá reconocimientos tanto a las reinas como a los presidentes anteriores. Bueno, van a ser dos días. Dos días, viernes y sábado, 2 y 3 de diciembre, así que los esperamos. Y siempre agradecer a los medios, que gracias a los medios se hace oído toda la popular y para todo el mundo, así que muchas gracias a ustedes por siempre acompañarnos. Y en cuanto a números musicales, que también es otra de las expectativas que tiene toda la fiesta, para diciembre, para la fiesta en sí, ¿ya tienen algún contacto? ¿Ya existe la posibilidad de algún número central? Todavía bien confirmado no tenemos unos conjuntos. Todavía no, estamos en eso, estamos trabajando en las contrataciones todavía, no tenemos bien definidos los conjuntos. La verdad que a veces uno se asombra porque cómo va cambiando la economía acá en el país, por los precios. Sí. Uno no puede cobrar una entrada. En realidad se hace la fiesta para el trabajador que rural, el trabajador del cosechador, para la gente que trabaja en el campo, para todo. Entonces queremos hacerlo, no cobrar una, siempre se ha cobrado una entrada mínima. Claro. Pero ese no te dan el presupuesto para traer el grupo de renombre. Hablan de 10, 12 millones, 15 millones, entonces imposible. Exactamente. Entonces tenemos que tratar de acomodar y ver para no matar a la gente con la entrada, para salvarnos, ¿no? Esto es popular, vamos a decir. Y tratar de que todos puedan participar. Correcto. Inclusive hemos pensado también de decir, bueno, hacemos una noche gratis, ¿qué les parece? Pero la cantina no te deja para solventar los gastos. Exacto. Entonces estamos bien también viendo, hablamos con el gobierno de qué ayuda tenemos. Entonces de ahí vamos a ver qué grupo. Estamos conversando con varios grupos. Bueno. Tenemos algunos, pero ya después te vamos a pasar bien correcto el nombre. Bueno. La idea es tener tres, cuatro grupos por noche. Bueno, por lo pronto entonces, a ver, para finales de octubre, el prefestival. Y para comienzos de diciembre. 2 y 3 de diciembre, la fiesta. Bueno, mucha suerte. Listo. Gracias. El asunto es que no se pierda nunca la fiesta de Citicultura y por eso seguimos apoyando, seguimos estando, y es cansador a veces, pero hay que lograr que no se pierda, eso es lo más importante. Correcto. Es tiempo de establecer una pausa, la primera pausa, compartiendo con ustedes esta primera edición de Semanario Regional. A raíz del feriado de esta semana, no tendremos el próximo viernes la habitual segunda edición de Semanario Regional. Nosotros con esta primera edición nos vamos a la pausa y a la vuelta regresamos. Wait a minute, shake your arm, then use your palm.
like a sex machine. You got to have the feeling, sure as you're born. Get it together, right on, right on. Get up, get on up. Get up, get on up. Get up, get on up. La Peña de Club Nápoles, show en vivo de los Sheridan y grupos invitados. Empanadas más asado libre más guarnición. Vení a disfrutar una noche de chamamé. Pasá por el casino y comprá tus tarjetas. Valor 3,000 pesos. Incluye cena y derechos de espectáculo. En Salón Las Cañas, San José de Feliciano. Contactos 3458-6587-55. Continuamos después de la pausa, seguimos acompañándolos con Semanario Regional aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí. Insistimos a aquellos que quieran difundir actividades, hechos, acontecimientos que tienen que ver con estas localidades de nuestra región. Es muy sencillo, deben ponerse en contacto con la producción de Canal 4, con nosotros, y ahí coordinamos las entrevistas que en muchos casos ya las estamos haciendo de manera presencial. Vamos a más informaciones. Estuvimos hablando en las últimas horas con el jefe de comisaría distrito Mandisoví, comisaría Las 14, que ha colaborado junto al personal de la comisaría de Tatutí el fin de semana a raíz de un incidente que ocurriera en un campo de esa jurisdicción. Un hecho trágico que terminó con la vida de una persona que se encontraba junto a un grupo de conocidos realizando actividades de caza. El comisario Raúl Guido, el jefe de comisaría de distrito Mandisoví, sobre este incidente que ocurriera en el fin de semana, nos brindaba más detalles en esta nota. Buenas tardes, José Lo. Sí, efectivamente, el día domingo que pasó, el día más precisamente el 2 de octubre, hubo un hecho trágico en la zona rural de Tatutí, más o menos aproximadamente a unos 11 kilómetros dista de Chajarí, por ruta provincial 1, en un campo de una propiedad privada a orilla del arroyo Tatutí, un arroyo que limita ahí con lo que sería la comisaría de San Jaime. Cazadores provenientes de la ciudad de Federación estaban en dicha actividad de pesca y caza. Bueno, por causa que se van a tratar de establecer, concurrimos a ese lugar debido a una persona que se encontraba sin signos vitales de vida. Personal contacta dicha situación y bueno, se convocó al Ministerio Público Fiscal de Chajarí, que concurrió al lugar junto con el gabinete criminalístico, hicieron las actuaciones de rigor en el lugar.
Bueno, en principio, el fiscal que entiende la causa, que es el doctor Confalonieri, como primera medida dispuso la detención de uno de los partícipes, eran cinco, junto con la persona que se encontró fallecida. En principio, podría tratarse de un disparo accidental, con las armas que tenían para la casa. Esta persona de 18 años quedó a disposición del Ministerio Público Fiscal, fue trasladado a la dependencia policial. Y bueno, en cuanto a las demás personas que estaban en el lugar, se le tomó en carácter testimonial el fiscal. ¿Comisario, nos puede brindar algún detalle, digamos, el orificio de entrada del disparo, un disparo de qué calibre? Bueno, estamos hablando de un calibre 22 en principio. Fue en la zona de la altura del corazón, así que a prima facie fue instantánea la muerte, se podría decir, ¿verdad? Digamos, por más que se hubiese actuado con celeridad, la persona falleció en el acto prácticamente. Por la experiencia que uno tiene en estos casos y los años de servicio, creería que sí. Igual, de todas maneras, el cuerpo fue derivado a la morgue judicial de Concordia, donde se le practicó la autopsia, y bueno, los resultados de toda dicha diligencia lo tiene el fiscal. Bueno, ¿estaban en un campo autorizado para llevar a cabo este tipo de actividades? Hasta las primeras averiguaciones que hizo la policía, en un campo que arrendaba esta gente, uno de los partícipes, y bueno, se encontraban con ese consentimiento dentro de ese establecimiento. Lo que no quita que los campos, hacer la actividad de caminar y demás, se pasan a campos linderos, pero bueno, en este caso el cuerpo se encontró en un campo donde supuestamente arrendaban uno de los integrantes, los cazadores. Comisario, ya han pasado algunos días. ¿Cuál es la situación de las personas? ¿Tiene conocimiento? Bueno, hasta el momento el ministerio tenía a la persona demorada, seguramente a la espera de los resultados de la autopsia, y en cuanto también al secuestro de telefonía celular de los partícipes, que seguramente eso demora unas horas o días, y bueno, seguramente ameritará el fiscal que entiende la causa la situación al respecto. ¿Es ámbito de su incumbencia? ¿No puede, digamos, determinar si fue un disparo accidental o pudo haber habido otra razón? No, en principio sería un disparo accidental, pero bueno, los pormenores de la causa lo tiene la fiscalía, y bueno, no podemos brindar mucho más detalle. Bueno, comisario, por último, intervino la comisaría de distrito Mandisoví, digamos, en colaboración con Santa María o Tatutí, en virtud de las características del hecho. La característica del hecho, sí, al no tener oficial la comisaría de Tatutí, judicialmente lo maneja la comisaría de Mandisoví, o en su defecto subcomisaría de Tahué, que depende de Chajarí. Vamos a la localidad de San Jaime de la Frontera, ahora para compartir con ustedes una entrevista que teníamos oportunidad de realizar hace algún par de días atrás cuando visitábamos San Jaime de la Frontera. Queríamos conocer sobre un emprendimiento del que se habla en San Jaime, se está desarrollando desde hace un par de años atrás, una familia que ha llegado para radicarse en esta localidad y llevar a cabo un emprendimiento de producción de cuchillos de línea fina. Nosotros nos pareció válido, interesante, indagar sobre el particular. Dábamos con Alfredo Anderson, que es el propietario de este emprendimiento, nos recibía en su casa y conocíamos acerca de esto que se fabrica ahí en la misma localidad de San Jaime de la Frontera. Una primera parte de la entrevista es la que vamos a compartir ahora con ustedes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mirá, en realidad esto lo empezamos hace 35 años. Lo primero, como todo, empieza por hobby, ¿no es cierto? El oficio mío era decorador de interiores. Hacía lo que es todo, revestimiento, frentes, pintura. Y bueno, y esto lo hacíamos por hobby. Bueno, hace 35 años que arrancamos con esto. Y bueno, ya estamos embocados de lleno viviendo de esto, de la cuchillería, ¿no? La marca nuestra es AG y FD Andersen, Cuchillería Fina, que lleva las iniciales de mis dos hijos, ¿no? ¿Dónde nació, digamos? Hoy estás radicado aquí en San Jaime, pero venís de claro, otra localidad. Bueno, nosotros el 21 de agosto, el 21 o el 22 de agosto va a ser 4 años que estamos en San Jaime. Pero esto nació, yo empecé con el tema de la cuchillería en Isidro Casanova, vendría a ser parte de La Matanza, Buenos Aires, ¿no es cierto? Después nos trasladamos a Monte Grande y, bueno, se dieron las cosas que vinimos para acá, mi señora le gustó el lugar,
Y le dije, yo siempre había querido venir acá porque yo vengo de los 7 años acá con papá. ¿Tenés parientes? Sí, tenemos parientes. Entonces, bueno, veníamos a pescar y, bueno, a pasarla lindo, digamos. Y la realidad es que yo siempre me había querido venir a vivir acá. Y bueno, vinimos acá, me llama mi tío porque iba a festejar el cumpleaños. Y te cuento cómo fue la historia porque está bárbaro, ¿no? Y bueno, me dice, quiero que venga. Le digo a mi hijo que trabajaba con nosotros en ese momento. Le digo, mira, me invitó al tío. Me dice, andate, viejo. Bueno, vine para acá. Mi mujer se enamoró del pueblo. Digo, ¿te gusta? Mirá que nos venimos, ¿eh? Y así fue, compramos. ¿Y te quedaste a vivir en San Jaime? Y nos vinimos, sí, gracias a Dios. Hace 4 años que estás viviendo en San Jaime. Gracias a Dios, sí. Bueno, con este emprendimiento que digamos, se conoce en todo el país, sí. De alguna manera ustedes tienen puntos de venta en diferentes lugares. Sí, gracias a Dios tenemos la marca impuesta. En realidad le ponemos mucha dedicación a lo que hacemos, muy buena terminación. Por eso lo nuestro es cuchillería fina, no es lo tradicional que está por ahí acostumbrado a verse, pero ya digo, tenemos un... ¿Y qué es la cuchillería fina? Contanos, enseñanos. Y lo que pasa es que decir, por ahí nosotros le ponemos mucho énfasis a la terminación del cuchillo, a los pulidos, a los ajustes, a todo eso lo que invoca la terminación de un buen cuchillo, ¿viste? Es decir, por ahí generalmente uno está acostumbrado a ver un cuchillo más rústico, lo nuestro es muy, muy pulido, muy fino. Tenemos algunos satinados también que son una línea más cocina, digamos, ¿no? Porque tenemos para todas las líneas, tenemos los cuchillos deportivos, de picnic, de cocina, gastronómico, bueno, tenemos una gran línea de cuchillería, ¿no es cierto? Y lo hacen todo acá, digamos, ustedes lo realizan, sí. Hoja, mango... Todo, lo único que no hacemos nosotros es el estuche de cuero, la vaina, que eso sí lo hace un amigo, un talabartero, de Buenos Aires, pero es lo único que no hacemos. Después se hace todo acá, se empieza desde cero del cuchillo, se corta, se le da, si se rebaba, se da forma, bueno, se templa, se reviene y bueno, después están todos los procesos. ¿Y cómo lo van haciendo? Digamos, ¿lo van haciendo artesanalmente, digamos, de a uno? ¿Lo vas haciendo...? En realidad se hace todo artesanalmente, todo manual, pero no de a uno. Es decir, por ejemplo, de cada modelo cortamos 50, 100 cuchillos. Esos se rebarban, se agujerean, después se templan, después se desbastan y bueno, van a un lugar que tenemos stock ahí de cuchillos y mientras vamos necesitando vamos agarrando de los que nos demandan, ¿no es cierto? ¿Y haces producción para tener en stock? ¿Haces producción por encargo? Bueno, hacemos producción, trabajamos para muchas empresas y aparte tenemos nuestro un local Mar de las Pampas, que eso ya hace 15 años que estamos ahí. Bien, gracias a Dios. Establecemos una pausa, estamos compartiendo con ustedes informaciones de carácter regional, insistimos, es un programa que acerca noticias, hechos, acontecimientos que tienen que ver con nuestra región, todas localidades a donde llegamos con la señal de Videocable Chajarí. Se impone la pausa, a la vuelta más información, segunda y primera edición de Semanario Regional aquí en la programación de Canal 4 Videocable Chajarí. Get up, get on.
Vuelve la peña de Club Nápoles, show en vivo de los Sheridan y grupos invitados. Empanadas más asado libre más guarnición. Vení a disfrutar una noche de chamamé. Pasá por el casino y comprá tus tarjetas. Valor 3.000 pesos, incluye cena y derechos de espectáculo. En Salón Las Cañas, San José de Feliciano, contactos 3458-6587-55. Regresamos de la pausa, continuamos con más semanario regional en la programación de Canal 4, Videocable Chajarí. Vamos a seguir con informaciones que fuimos recogiendo en este primer tramo de la semana, adelantando que el próximo viernes no tendremos la segunda edición en virtud del feriado nacional de nuestro semanario regional. Nos vamos a la colonia en Sánchez Sauce, más específicamente a instalaciones de la escuela Galán, la escuela número 10, donde funciona también la escuela secundaria Cheroga Mocoy, porque se realizó hace algunos días atrás un homenaje a un veterano de guerra de Malvinas, que precisamente es exalumno de esta institución educativa. Se trata de Ismael Leonardelli, hoy reside en Tierra del Fuego, en Ushuaia, en el sur de nuestra provincia. En la distancia brinda siempre acompañamiento a esta institución educativa, que fuera su escuela de primaria. Y ahora, de paseo por nuestra zona, la gente de la comunidad educativa, de la escuela primaria y secundaria, le han realizado un homenaje por estar conmemorando este año, ni más ni menos que 40 años de la Guerra de Malvinas. Estuvimos hablando con la directora de la escuela primaria, con el propio Ismael Leonardelli y con la rectora de la escuela secundaria Cheroga Mocoy. Nos contaban sobre esto que estaba ocurriendo esta semana en ese lugar. Buenos días, para todos. Acá estamos haciendo un acto de bienvenida a Ismael Leonardelli, que es un exalumno de la institución, uh-huh, y lo que más nos enorgullece, que también es un excombatiente de Malvina, uh-huh, y que nos viene a visitar y regresa a la escuela, a la escuela de cuando era chico, de su niñez, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, y nos ha traído algunos presentes, pero lo más importante es que regresa para, uh-huh, para acompañarnos. Se ha unido a la comunidad, digamos, se escuela primaria, y ahora primaria también secundaria. Cuenta la escuela con el nivel secundario. En ese momento había solo escuela primaria, uh-huh, y ahora ya tenemos escuela secundaria, pero nuestros alumnos de primaria, uh-huh, pronto son de secundaria, así bien, que por eso lo hacemos todo, bueno, compartido. Un año especial. Es un año especial, uh-huh, aparte de los 40 años de Malvina, es un año especial con la visita de él, por bueno, supuesto. Perfecto, le damos la bienvenida. Ismael, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, de vuelta por el pago. Sí, de vuelta. Yo hoy hablando con la directora, con Gaby, pensaba que hacía muy poquito tiempo y en realidad ya pasaron 10 años de que fue el homenaje, el primer inicio o el puntapié inicial de lo que fue acá entablar nuevamente el diálogo, el vínculo con la comunidad educativa. Desde ese momento nunca se ha perdido el contacto con la comunidad educativa, que lo vio crecer a usted aquí en la colonia. En realidad se cortó por ahí, viste que siempre la vida es como es un electrocardiograma. Pasamos la pandemia. Aparte de la pandemia. Pero bueno, lo importante es, seguir adelante, retomar y bueno, caras nuevas, gente nueva, la comunidad se renueva. Y bueno, y seguir con mis objetivos que son, llevar adelante el proyecto Malvina. Exactamente. Cuéntenos acerca de este proyecto Malvinas, digamos. Bueno, el objetivo mío es continuar, más o menos los hablamos un poquito, se va a llamar este nuevo proyecto Pensar Malvinas, que el objetivo principal es ir inculcando a las nuevas generaciones lo que es Malvinas, no dejar simplemente un cartel de lo que es Malvinas, sino ir conociendo en profundidad. Y entonces yo también, para darle como un reconocimiento, una compensación por lo que van adquiriendo la juventud, los chicos, y también por el esfuerzo, es llevarlo nuevamente a Ushuaia. Bueno. Me gustaría, que el año que viene, por lo menos, a ver si podemos llevar, aunque sea un grupito minúsculo, pero vamos a tratar de llevar la mayor cantidad posible. Bueno. Ismael, para aquella gente que ha escuchado hablar de usted, cuéntenos, usted ha participado en el conflicto bélico, es veterano de guerra de Malvinas, ¿verdad? Sí, soy veterano de la guerra de Malvinas. Participé, estuve a bordo del portaaviones ARA 25 de mayo, en ese momento era nave insignia de la flota de mar. Y bueno, también me tocó desembarcar en ese momento para armar los equipos de comunicaciones. Trabajaba en el sector de comunicaciones. Sí, soy de la parte de comunicaciones, técnico en sistemas de telecomunicaciones, así que, fui a armar los equipos. Bueno. Y bueno, es toda una historia que no sé, a veces narrarlas con mis palabras ves como que me cuesta también. Bueno, Ismael, ¿y aquí usted vino y hizo sus estudios primarios? Acá, en esta escuela, hice la escuela primaria hasta sexto grado, después partí a Concordia, y luego retorné a la Escuela Agrotécnica José Campodónico. Exacto. Luego me fui a Buenos Aires. Fui mutando a diferentes lados. Hoy en día reside en el sur. Hoy en día sí estoy en Ushuaia y bueno. Bueno. ¿Cómo vive Ushuaia? ¿Cómo vive el sur estos años? Bueno, este año particular. Este año es un año particular, los 40 años de la Guerra de Malvinas. Es un año donde mucha gente ha tomado una reflexión, se le ha dado mayor difusión. La gente está tomando conciencia y decimos, Malvinas son argentinas, pero para que sea argentina hay que trabajar, hay que intervenir, la parte política, no por las armas, sino que por el diálogo. Bueno, el pueblo no tiene que olvidar. Y el pueblo no tiene que olvidar, tenemos que seguir, ser perseverantes, es como en todo. Perfecto, gracias Ismael. Buena estadía en Chajarí, en la zona. Bueno, usted como rectora, cuéntenos un poquito quiénes participaron de esta actividad, quiénes están participando. Bueno, sí, yo soy la rectora acá de la escuela secundaria y bueno, me uní a este reconocimiento que me pareció muy importante, aprovechar el momento y también compartir y articular con ellos y agasajar y reconocer a Ismael. ¿En qué consiste o en consiste el acto? ¿Quiénes los acompañaron? Y bueno, el acto consiste, lo organizamos acá con la rectora de la primaria y bueno, fuimos guionando, distintas palabras, invitamos al intendente, bueno, y a la comunidad educativa en general para que pueda, los papás que puedan acompañarnos, puedan venir. Y a pesar de que se hizo a mitad de mañana, un día normal, mucha gente. Sí, hay mucha gente, la verdad, hay un público que está esperando este reconocimiento. Sí, muchísimas gracias a los tres. Bueno, gracias, José. Gracias. La siguiente entrevista nos traslada nuevamente a la ciudad de Mocoretá, lugar a donde llegamos gracias a la gentileza de los amigos de Cablevisión Satelital de aquella ciudad. Y vamos a compartir con ustedes una entrevista que hacíamos con la directora del Hospital Santa Catalina de esa ciudad, la doctora Laura Cáceres. Hablábamos varios temas. Uno de ellos tiene que ver con una feria de salud que organizan el próximo miércoles 12 de octubre. Brindarán información sobre los diferentes servicios que brinda el Salud Pública a través del Hospital Base de Mocoretá. Sobre este tema, la doctora Cáceres accedía al diálogo con nosotros y al respecto era esto lo que nos contaba.
Exactamente, el mes de octubre va a ser un mes muy cargado con muchas actividades porque venimos trabajando mucho, planificando porque esa es la manera. Uh-huh. Y en el mes de octubre tenemos muchos acontecimientos. Uno de ellos también el 19 de octubre es el Día Mundial del Cáncer de Mama. Uh-huh. Además de muchas actividades, el miércoles 12 de octubre vamos a hacer una feria de salud. La uh-huh. primera feria que hacen en Mocoretá, uh-huh. creo que nunca uh-huh. se hizo. ¿Qué es una feria de salud? Una feria de salud queremos hacer como un estilo del colegio, cuando hacen diferentes motivos y explicar. Bueno, ese día quiero que el hospital se vaya y seamos todos promotores de la salud. Es decir, que van a haber diferentes stands con nosotros. Uh-huh. Entre ellos van a haber stand de control de signos vitales, en la cual van a estar los chicos del ICDF, que son uh-huh. chicos que están practicando enfermería y están haciendo prácticas acá en nuestro hospital. Así Bien. Que, bueno, quiero que nos acompañen ellos. Uh-huh. Va a haber un stand de métodos anticonceptivos, los diferentes métodos anticonceptivos que cuenta el hospital. Uh-huh. Va a haber stand de alimentación saludable a cargo de Diamela Poleto, que es la nutricionista que siempre trabaja conmigo y está en el SIC. Sí. También va a estar conmigo Romina Picone, la odontóloga, hablando un poquito de salud bucal. Uh-huh. También, obviamente, va a haber un stand con entrega de folletería y demás de lo que es cáncer de mama, haciendo uh-huh. promoción del cáncer de mama justamente, sí. porque esa es la idea. Inmunización, por supuesto, con la gran campaña nacional de vacunación que se va a llevar a cabo ahora. Y obviamente me van a estar acompañando el equipo de epidemiología a cargo de la doctora Bobadilla, uh-huh. que además vamos a estar haciendo un testeo de lo que es HIV, tuberculosis, y también se van a estar inmunizando a las mascotas. Así que les esperamos a todos Bien. El miércoles 12 en la Plaza de los Inmigrantes, uh-huh. de 9 a 12 horas. Bueno, la atención, digamos, que se lleve a cabo no será con turno, será demanda libre. No es atención. Ah, no es atención. No es atención. Bueno. Es una feria, por eso yo aclaro. No es un operativo de salud, es una feria de salud. Ah, perfecto. Lo que vamos a hacer nosotros es promocionar las diferentes patologías, promocionar métodos anticonceptivos para el correcto uso, promocionar y hablar un poquito del cáncer de mama, de los síntomas y signos. Correcto. Vamos a ser promotores más que bueno, nada. Bueno, que no, la gente no vaya a atenderse, sino que vaya a informarse. Ellos, a medida que se van pasando por diferentes stands, van a encontrar charlas, van a encontrar instrucciones, van a encontrar información, uh-huh. Se van a llevar folleterías, y hasta ahora, bueno, tenemos una sola feria que va a ser el miércoles, y estamos pensando hacer otro el fin de semana, que lo voy a estar publicando más adelante, o te voy a estar hablando uh-huh. y contando para que la gente se informe y con eso hacemos el cierre. Bueno, pero por ahora el miércoles 12. Básicamente el objetivo de esta feria, ¿cuál es? Es concientizar, es informar, hacer promoción y prevención de las enfermedades, porque eso es justamente, y yo lo que le dije a mi equipo, obviamente que quiero que ese día seamos todos promotores de la salud. Bueno, perfecto. ¿Todo el personal del hospital va a estar abocado? Todo no, diferentes, obviamente, no todo, porque uh-huh. me encantaría que estén todos, pero tienen que seguir claro. el hospital, que tienen que estar abierto. Ese día se van a recibir, eventualmente, si hay turnos o si hay atenciones de urgencia, el hospital... El hospital va a funcionar normalmente. Yo siempre cuando hago determinadas actividades, soy yo la que me muevo. Uh-huh. Entonces trato que acá no se modifique nada. Bien. La que me muevo soy yo y voy planificando con tiempo, bueno. justamente para no modificar lo que es la guardia, la atención Bien. De consultorio y demás. Bien, de miércoles 12 de octubre. Miércoles 12 de octubre en la Plaza de los Inmigrantes de 9 a 12 horas. Bueno, correcto. Muchas gracias. No, por favor. Establecemos la última pausa compartiendo con ustedes esta entrega de Semanario Regional, la primera edición aquí en la programación de Canal 4 Videocable y Chajarí. Estamos presentándoles, acercándoles informaciones que tienen que ver con cada una de las localidades de nuestra región a donde llega la señal de Canal 4 Videocable y Chajarí. Se impone la pausa, la última, a la vuelta del tramo final. Get on up, get up, get on up, get up.
machine. Get on up. Get up. Get on up. Stay on the scene. Get on up. I like a sex machine. Get on up. Wait a minute. Shake your arm. Then use your palm. Stay on the scene. I like a sex machine. You got to have the feeling. Sure your bone. Get it together. Right on, right on. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Get up. Get on up. Vuelve la peña de Club Nápoles, show en vivo de los Sheridan y grupos invitados. Empanadas más asado libre, más guarnición. Vení a disfrutar una noche de chamamé. Pasá por el casino y comprá tus tarjetas. Valor 3,000 pesos, incluye cena y derechos de espectáculo. En Salón Las Cañas, San José de Feliciano, contactos 3458-6587-55. Continuamos después de la pausa, seguimos compartiendo con ustedes este programa, la habitual entrega de Semanario Regional. Vamos a trasladarnos una vez más a San Jaime de la Frontera para darle continuidad a esta entrevista que hacíamos con el señor Alfredo Andersen, un emprendedor porteño que se ha radicado con su familia hace algún tiempo atrás ya en San Jaime de la Frontera y se dedica a la fabricación de cuchillos de línea fina, cuchillos que se venden en todo el país y particularmente en la zona de la costa atlántica. Un emprendimiento particular, llamativo, que tiene San Jaime ahí en la misma localidad. Por eso nos pareció interesante conocer más, mostrar en definitiva en qué consiste este emprendimiento y accedíamos a la entrevista con el señor Andersen que nos contaba, nos seguía contando más al respecto. Decía, se venden en este local, pero se lo puede comprar en cualquier, no sé, ¿cómo son tus canales de venta? ¿Lo vendés en lugares en donde se vende cuchillería exclusivamente? No, lo nuestro es personalizado. No. Son afuera, vendemos a comercios, a tres comercios, uh-huh. ¿No es cierto?, que están en la parte del sur, y después lo nuestro es todo personalizado, todo para empresas, y lo nuestro que lo vendemos en nuestro local, ¿viste? Uh-huh. También acá vendemos, no, obviamente, si vienen a comprar nos vendemos, uh-huh. Pero no es que salimos a eventos y a eso ya hace años que no, antes íbamos a la Feria de Armas, a la Ganadera, a todos esos lugares, pero hace muchos años que ya no vamos. Uh-huh. No vamos. No es porque no queramos, sino porque no tenemos tiempo. Bien. Esa es la realidad. ¿Tiene mucha demanda? Sí, gracias a Dios, sí. ¿En el país, afuera? Ahora ya no estamos mandando, excepto, sí, piezas más únicas, ¿no es cierto? No tengo nada justamente acá porque todas las piezas
más destacada que otras en nuestro local, ¿viste? Uh-huh. Precias, piezas en acero damasco, con platería, cabos tallados de marfil, bueno, uh-huh. ese tipo de cosas. ¿No? ¿Y todos los insumos los compras aquí? Explícanos un poquito cómo se hace un cuchillo, así en líneas generales. Bueno, lo que es acero, compramos a Weller, ThyssenKrupp, Acerinox, que son, acá no se fabrican los aceros que usamos nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. El acero inoxidable, lo que son, no, en realidad no son inoxidables, son resistentes a la corrosión. Uh-huh. Ese tipo de acero acá no se fabrica en el país. Uh-huh. Ya te digo, Alemania, Suiza, bueno, en España uh-huh. tiene un muy buen producto también, que son la gente de Acerinox, que también le compramos. Y bueno, se compran las planchuelas, se cortan, y ya te digo, uh-huh. si después les muestro más o menos sí. un poquito uh-huh. el taller, y bueno, ahí se va haciendo todo. ¿Y el tema de los mangos, como bueno, la materia prima? Todo se compra acá. Uh-huh. Es decir, no acá en San Jaime, sino en Buenos Aires, ¿no es cierto? Uh-huh. Hay casas que venden maderas preciosas. ¿Por qué maderas preciosas? Como el ébano de Gabón, raíz de Xingo, cocobolo, cebrano. Uh-huh. Entonces son maderas preciosas que no se venden por pie, sino se venden uh-huh. por kilo o uh-huh. por... es otro tipo de... No es a granel, ¿no es cierto? Exacto. Son maderas e insumos de mucho valor. Uh-huh. Lo mismo que el marfil y esas uh-huh. cosas son... Y vos acá le das la forma al mango, digamos. Se compras en bruto taco, y después lo vas tallando. Acá se va dando todo el formato. Si tenemos muchos modelos de cuchillo, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí se elige la madera que se quiere poner en cada cuchillo o la cornamenta o el asta, lo que sea. Uh-huh. Y ahí se van elaborando, ¿no es cierto? Bueno, y se puede hablar de una producción diaria, ¿cuántos cuchillos salen? Y estamos haciendo hoy una producción entre 250 y 280 por mes. ¿Por mes? Por mes, sí. Uh-huh, uh-huh. Ya te digo, son piezas que tienen mucha terminación, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, mucho si hay pulido. Gente que quiere conocer algo más, digamos, los modelos, no sé cómo se dice, digamos, de cuchillos que haces y demás, ¿te localiza? ¿Tenés alguna red social? Sí. ¿Dónde están tus Facebook, canales de venta? Claro, Facebook, AG y F de Andersen, Cuchillería Fina. A ver, despacito decilo. AG y F de Andersen, Cuchillería Fina, uh-huh. eso así figuramos en el Facebook. Uh-huh. Y después, bueno, nuestro contacto, el 11-56-15-6712, que uh-huh. es mi teléfono particular. Uh-huh. Sí, el celular, ¿no es cierto? Uh-huh. Y ahí mandamos fotos y, bueno, todo lo que tenemos. A veces tenemos muchos modelos, tenemos como 300 modelos, a veces no están todos los modelos en stock, uh-huh. así que nosotros mandamos fotos y si les gusta alguno, o hacemos modelos a pedido también, si se te ocurre un modelo, uh-huh. nos pasás en un plano lo que vos querés, con todas las medidas, y nosotros lo hacemos también, ¿no es cierto? Bueno. No es que nos dedicamos nada más que a los cuchillos que nosotros tenemos en línea. Bueno, perfecto. Muchas gracias. Muy amable. No, gracias a ustedes. Vamos a Los Conquistadores ahora con la información, porque charlábamos en las últimas horas con la intendenta de esa localidad, Adriana Mesa Torres, teniendo en cuenta que ya se comienza a delinear lo que será la nueva edición de ya la tradicional fiesta de jinetea de folclore y la bailanta que se realiza para el mes de febrero en Los Conquistadores. Hay una cartelera muy, pero muy importante, que ya se está confirmando, como así también las actividades que acompañan este tradicional festival o fiesta que se realiza cada febrero en Los Conquistadores. El municipio juega un rol preponderante en la organización y en función de eso, la intendenta Mesa Torres sobre el tema nos agregaba lo siguiente. Sí, nuestro festival se va a realizar el día 18 y 19 de febrero, sábado 18 y 19, domingo 19. Ya tenemos parte de la cartelera confirmada, todavía nos están faltando algunos números, pero los números centrales hasta el momento son los Imaguaré, Miguel Figueroa, Monchito Merlo, Renato Fagundes. Para el día sábado, todavía nos quedan números para cerrar para el día sábado, y para el día domingo, Hugo Níquel está confirmado, que es el día domingo, es la jineteada, que al cerrar la jineteada, digamos, se hace también una bailanta de cierre. Bueno, pero seguimos trabajando en la cartelera para el día sábado, nos falta el cierre también, que siempre es un cierre de cumbia uh-huh. y otro grupo de chamamé. Bueno, una interesante apuesta que hacen, intendenta, en esta ocasión, una vez más, en cuanto a la cartelera. Sí, la verdad que todos son excelentes músicos del género de chamamé de primera línea.
Queríamos mantener la vara del año pasado, que, bueno, de este año en realidad, la última edición, que fue muy buena y la concurrencia también acompañó, hubo récord digamos, de personas que nos han visitado. 4.000 personas estuvieron esa noche, que no todos pudieron disfrutar del show porque muchos se tuvieron que ir porque cayó un pequeño chaparroncito muy chiquito, pero la gente mayor y la gente que estaba con los chicos se tuvieron que retirar. Entonces, este año algunos de los músicos que estuvieron, que no se pudo disfrutar por ese chaparrón, como los Imaguaré, quisimos volver a convocarlos para que todos los seguidores de este gran grupo, digamos, puedan verlos, que fue mucha gente la hora que se tuvo que retirar. ¿Tendrá el mismo formato de siempre, Adriana? El mismo formato de siempre, digamos, con desfile inicial, festival el sábado y también espectáculo de jineteada de doma el domingo con un número musical. Exactamente, y lo que tenemos que destacar, que el desfile de nuestra fiesta es un desfile, digamos, diferente al resto de la región por las características, la forma de la presentación de las agrupaciones gauchas, que la verdad que se esmeran con todas sus pinchas, son pinchas de lujo. Después vamos a pasarte imágenes de lo que es el desfile de nuestra fiesta. Es muy minucioso, muy cuidado. Vienen de todos lugares, o sea, son habitué de todos los años, y la verdad que es digno de apreciar porque es un espectáculo hermoso, porque cada agrupación se preocupa por tener, por ejemplo, los caballos del mismo pelo, que es un detalle, todos vestidos iguales, todas las pinchas del caballo también, todas cosas caras, finas. Así que el espectáculo empieza, nuestra fiesta empieza con el desfile de tropilla. A continuación, como vos bien dijiste, sigue el escenario mayor en el anfiteatro municipal con la bailanta típica de nuestra fiesta, donde viene la familia, el hombre de campo, a pasarla bien, a disfrutar del baile, de apreciar de la buena música. Y el día domingo la jineteada, todo el domingo en el predio Andrés Silva. Bueno, perfecto. Que la gente se prepare entonces, decía, en febrero, recuérdenos los días. 18 y 19 de febrero. Bueno, una gran fiesta nuevamente tendrá Conquistadores y toda la región. Dios bendiga. Y bien, de esta manera estamos cerrando una nueva entrega de Semanario Regional, aquí en la programación de Canal 4 Videocable y Chajarí. Hemos presentado informaciones que tienen que ver con cada uno de los puntos a donde sigue la señal de Videocable Chajarí. Equipo compuesto, la cámara de Nico Robol, la edición corresponde a Juan Martín Vera, Nico Pinto, la dirección general de José Alberto Ponceni, quien les habla, José Lo Zapata. En nombre de todos, muchas gracias y como siempre, nos encontramos en miércoles o en viernes en Canal 4 con Semanario Regional.